en una quinta agronómica que se encuentra por acá. Y sobre las maestras, estuve conversando con unas señoritas estadounidenses que estarían dispuestas a venir a trabajar en nuestra provincia con mucho gusto. ¿Viste los datos del último censo? Por supuesto. En 1860 estudiaban 30.000 niños y hoy, 10 años después, van por 100.000. ¡Qué maravilla, Domingo! Ahora sí que estamos educando al soberano. Gracias, mi amigo, por continuar con mi gestión y hacerla realidad. Si al gaucho se le da tierra y escuela, será un hombre de bien. Domingo, contame, ¿qué pensás hacer con las nuevas escuelas que has fundado? Con las nuevas escuelas que hemos fundado, pienso. Primero, hay que seguir trabajando. Usted, como presidente, tiene que seguir adelante con esto. Bien, pero vamos a llamar a la Toribio. Perdón, mi niño, perdón. Vos sabés que te quiero como a mis hijos, pero esas señoritas norteamericanas, ¿son solteras? ¿Estás escuchando conversaciones, Toribio? No, yo venía por el patio nomás, ¿no? Ah, ya me parecía. Perdón. ¿Cuánta razón tiene tu criada, Domingo? ¿Cómo andás de amores? Ay, amigo, tuve varios amores. Pero mi gran amor es Aurelia. A ella le escribo y soy muy feliz con ella. Seguramente en un futuro, mis hermanos y sobrinos serán mi sostén. No. El único sostén va a ser ese bastón que usás. Yo ya me estoy poniendo vieja y solito, mi niño. ¿Pero por qué, Toribia? Si mi gran pasión son las letras y tengo muchos proyectos que hacer todavía. Pero pasemos a otro tema. Permiso. Hoy es un gran día para vos, amigo mío, y deseo que tu labor presidencial sea tan feliz como lo fue la mía. El agradecimiento es mío, señor. Haber tenido un presidente como usted impulsó un crecimiento notable en nuestro país. Ahora quiero que me cuente todo lo que debo seguir haciendo para engrandecer esta obra que usted inició en su presidencia. Excelente idea, presidente Avellaneda. Ahora lo trató usted. Comencemos. Le voy a suplicar que no me deje de lado la educación. No, señor. Que siga con la gestión que inició cuando usted era ministro. Debemos seguir combatiendo la barbarie y la única forma de derrotarla es inundando de libros el desierto. Entonces, ¿qué piensa hacer con las escuelas que fundó? Como usted bien sabe, mi amigo, pusimos en funcionamiento las escuelas de campaña, las escuelas normales, los cursos de agricultura en las escuelas de colonia, los cursos para adultos en los colegios nacionales, la escuela de agronomía... Espere, maestro. A esta gran obra suya le sumaremos toda la tecnología del momento e impulsaremos a niños, jóvenes y adultos a sumarse a la educación. Entonces cumplirá mi sueño de ver las escuelas desbordadas de gente. Otra cosa, maestro. Quisiera pedirle que me cuente todo lo que hizo en su presidencia. No lo vaya a tomar a mal, pero tantas obras realizadas deben ser contadas por su autor. Prometo no interrumpirlo. Tómese su tiempo. Bueno, pero después no me critique, que ahora le toca a usted seguir realizando más obras. Sí, señor. Un presidente debe tener principios claros y coraje para lograr lo que se propone. Cuando era gobernador de mi querido San Juan, impulsé la educación decretando la obligatoriedad de la escuela primaria. Luego, cuando asumí la presidencia de la Nación, continué con esa labor hecha en San Juan. Y usted, mi amigo, me ayudó a expandirla por toda la República. ¿Cuántas obras hizo, don Domingo? Impulsar a que la educación sea gratuita y obligatoria y un derecho para todos los ciudadanos. Recuerdo una escuelita en Entre Ríos. No tenía nada. Y fue usted, don Domingo, en persona a equiparla con pizarrones, bancos, mapas, todo lo que necesitaban los maestros para enseñar. Imagínense la cara de los vecinos cuando vieron al mismo presidente allí trabajando para ellos. De esa escuela salieron muchos docentes que se dispersaron por otras para educar. ¿Se acuerda, don Domingo, cuando me enviaba con esos enormes cajas de libros a las bibliotecas que usted iba creando? Claro, y ahora que me lo menciona se deben crear aún más, porque las bibliotecas públicas son el complemento de la acción civilizadora de la escuela popular. Los libros piden escuelas y estas reclaman aquellos. Por eso creé la Biblioteca del Congreso y la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Mi intención era que las bibliotecas estuviesen en cada centro poblacional. Ahora esta tarea le corresponde a usted, mi amigo, continuarla. Y no olvide, el objetivo de la educación es formar seres que puedan gobernarse por sí mismos. ¿Sí, Toribia? Aquí estoy,